70 en el legendario Korakuen Hall de Tokio, Japón, podríamos decir que comenzaba la gran historia de uno de los más notables peleadores latinos de todos los tiempos, el mexicano Ricardo Finito López, el de Cuernavaca, Morelos. En ese momento desafiante del campeón mundial Paja, del CMB, el local, y de Yuki Hohashi. El nipón hacía la segunda defensa de la corona que le había arrebatado al coreano Hoon Won Choi unos meses antes. Excelente récord de Finito López, 26-0 con 19 knockouts. Muchos no creían en el mexicano, que era ni más ni menos que el último producto del gran manager Arturo "El Cuyo" Hernández, que luego pasaría a las manos de otro maestro, Ignacio Nacho Beristain. Y ahí está el Finito, con esa combinación a la cabeza, derribando en el cuarto asalto al campeón del mundo. En silencio, los aficionados japoneses contemplaban cómo el mexicano estaba dominando la pelea. Hasta ese momento había ganado todos los rounds. Hohashi, un bravo peleador japonés, había intentado dos veces el título de los mini moscas ante Junko Chang, muy joven en su carrera. Apenas con 7 peleas profesionales ya había aspirado dos veces al título del mundo. Finalmente, al bajar de división al peso mínimo, había logrado la corona a expensas de otro coreano, Won Choi. 47,600 kilos para Hohashi, 47,200 para el Finito López. Que allí, en la lejana Tokio, comenzaba a mostrar sus grandes dotes. Veamos la reiteración de la caída de Hohashi. Perfecta la combinación. 1-2, clásico. Tony Pérez el árbitro. Y ya estamos en el quinto round. Dominaba con amplitud en las tarjetas de los tres jueces el aspirante a la corona, el invicto mexicano, el de Cuernavaca, radicado en la Ciudad de México. Hohashi, con pantalón rojo, iba a tratar de vender cara a su derrota, pero poco iba a poder hacer. Otra vez, la misma combinación que en el cuarto asalto, volvía a poner en la lona al monarca ecuménico de las 105 libras. Pérez le da el pase, un nuevo crédito para el campeón del mundo. Medio round quedaba. Y López, fíjense, con su fina estampa y su inusitado poder para un peso chico, iba a definir, y de qué manera. Atención con la izquierda. ¡Tremenda! Hohashi caía por tercera vez y sería la última. Muy mareado se pone de pie, pero lógico. El árbitro lo sacó de combate. Y hay nuevo campeón del mundo. Y es mexicano. Y comenzaba su gran historia. Ricardo Finito López. Vemos la reiteración de las caídas en el quinto y definitivo round. 1-2. Primera caída en el asalto de Hohashi. Y aquí, esa izquierda de manual que le ponía fin a la historia como campeón del consejo al japonés y le daba por mucho tiempo el cetro a este hombre, Ricardo Finito López. Hasta el próximo knockout, hasta el próximo recuerdo.